Responsable de esta obra, Miguel Casios. Ingeniero, por qué se ejecuta esta obra? ¿Es un convenio entre la municipalidad de Sondorío con quién? ¿Nos podría explicar esto al respecto? Esto nació hace varios años, cuando una madre, la madre Juana Turcote de Canadá, vino acá y se dio cuenta pues que en la parte alta de Sondorío y en toda la zona no tienen agua durante unos 8 meses. Entonces, ella fue a la Universidad Católica, se contactó con nosotros, que somos el grupo de apoyo del sector rural, y nosotros le hicimos el proyecto para ver la posibilidad de que pudiésemos con una de nuestras máquinas, que se llama la bomba Ariete, poder subir hasta la parte alta en una máquina que no gaste ni gasolina, ni electricidad, nada de eso, ¿no? Entonces fue por eso que aparecimos en esta linda tierra. Ya estamos varios años y ahora estamos dejándoles el trabajo para que ellos mismos puedan continuar haciendo su regadío, etc. ¿Esto, ¿no? esto se ha hecho en base a un convenio, ingeniero? Ah, sí, es un convenio con la municipalidad. Obviamente ellos son los que nos han llamado a través de la madre. Y después hicieron otro convenio con el gobierno, con la región Grau. Entonces, o sea, entre los tres, entre los cuatro, básicamente, y universidad. Así es. Ingeniero, según he sabido también, esto es la primera obra que en el mundo. Esta es sí, la primera. Claro, nosotros hemos instalado varias bombas de varios tamaños de estos, pero más pequeñas, ¿no? Entonces la necesidad de subir tan alto, que no hay ninguna bomba que pueda subir tan alto, como vas a ver después. Y la cantidad de agua que ellos necesitaban, la única solución así rentable es colocar este tipo de máquinas. Entonces nosotros les dijimos que, bueno, íbamos a hacer el intento para ver qué tal nos resultaba. Entonces hace 6 meses la prendimos, funcionó muy bien y ahora estamos terminando de instalar ya y entregar la obra para que ellos se encarguen de todo, ¿no? Bueno, ingeniero, en estos momentos, ¿ya está operativa esta máquina? Sí, ahorita lo vas a ver, cómo la gente lo va a aprender y ver cómo sube el agua, ¿no? La municipalidad tiene su personal también a cargo, o sea que va a estar a cargo del mantenimiento, del cuidado. Sí, casi no tiene mucho mantenimiento, ¿no? O sea, si lo tienen funcionando, no necesita mantenimiento. Si lo paran, ahí sí vamos a tener algunos problemas porque algunas piezas se oxidan, etcétera, ¿no? Ingeniero, se dice que esta máquina también no necesita de combustible, petróleo, gasolina, motor, nada sí, por el estilo, para funcionar. Sí, no necesita nada. Todo, ¿no? Es en base a... a la caída del agua. Nosotros tenemos 10 metros de agua que cae a la máquina y parte del agua nosotros estamos subiendo arriba. Ingeniero, pero faltaría algunos aspectos ya, como usted dice, más que todo civiles ya en la parte mecánica ya está, esto funciona, esto es positivo para Sondorío. ¿Cuál sería usted los consejos que daría más que todo a la población de Sondorío, a sus trabajadores? Bueno, la verdad es que ellos, como toda gente, como todo en el Perú, tienen que ver que el agua está subiendo sin usar nada y recién cree. Lo mismo sucede en todo el Perú y este es uno de los ejemplos que nosotros nos enorgullece bastante porque es nuestra máquina más grande y hemos puesto todo nuestro esfuerzo, nuestro empeño. Ahora, si ha habido fallas en la parte civil, que dicho sea paso no era nuestro campo, ha sido por culpa de la naturaleza. Llegó el río Huancabamba, se cargó el año pasado y se cargó toda la boca toma. Y para arreglar eso es otra vez todo el trámite burocrático de una institución pública, hacer otra vez licitaciones, etc. Pero ya son cosas menores. Lo importante para nosotros era que el agua subiera, ¿no? Si tú te vas al frente a Sondor, ves tremenda meseta de Sondorillo donde, y la tierra es tan buena, como has podido ver, que llega el agua y ni siquiera se filtra, ¿no? Está ahí, es un pocito. Entonces ahí el agua se mantiene y yo no sé cómo acá obtienen tantas cosechas y buenos productos con la buena tierra que tienen. ¿Será porque no llueve mucho, estará mucho tiempo con la sequía y un poco Dios los recompensa dándoles una buena tierra, ¿no? Claro. Entonces son cosas que se compensan. Pero tú ves que en otros sitios cae el agua y se desaparece por la tierra. Acá cae el agua y se hace un pozo y eso dura bastante. Entonces, gracias a esta bomba, que para nosotros también ha sido un esfuerzo tremendo, y gracias a don Adán, que nos ha apoyado bastante tiempo. Le contaré que ese proyecto duraba solamente 6 meses, creo, que ya estamos 6 años acá y un poco ya somos parte del pueblo que nos trata muy bien, ya tenemos compadres, comadres, y eso nos da vitalidad para regresar al pueblo y ver que la gente necesita eso. No es como un proyecto que nosotros hacemos en otros pueblos, vamos, instalamos y nos retiramos y se acabó todo. Acá sucedió una cosa un poquito, quizás por el tiempo que estamos viniendo, la amistad del alcalde, de la gente del pueblo,
Y no solamente queremos ayudarlos en esto, sino en otras cosas, ¿no? Un proyecto integral, el proyecto de rehabilitación del canal, porque agua es el problema acá, ¿no? No tanto electricidad, porque ¿qué cosa haces con tu televisor si no tienes que tomar, ¿no? Entonces, subimos el agua, la gente está más contenta, tiene mayor producción, y ahí empezar un proyecto grande, ojalá con los organismos internacionales que nos han ofrecido su apoyo. Yo siempre digo, acá hay un pueblo que hay que subirlo. Es más, el pueblo de Sondorillo creo que ahora ha sido, no sé qué título le han dado, el más pobre de Piura, sí, incluso del Perú, sí, podría ser, porque yo ando por, sí, todo lado. Es el único en la región de la población de pobres. Entonces, es un pueblo al que tenemos que ayudar. Claro, ingeniero, o sea que su trabajo todavía no ha culminado. Bueno, pienso que usted va a estar asesorando, orientando. Como es la primera máquina que hay de ese tamaño, la más grande en el mundo, o sea, no podemos abandonarla ahí y que todo siga. Nosotros queremos abandonarla para que ellos lo usen, para no venir desde Lima y estar ajustando un perro, ¿no? Entonces ya la gente de acá sabe, ya domina la máquina, ellos mismos ahora han prendido. Nosotros, yo estaba arriba con él y abajo el gordo en el otro lado y ellos subían, prendían, apagaban. Eso es lo que hay que tener. Y no tengan miedo que si algo falla, porque nosotros vamos a venir después. Pero no esperar que esté el ingeniero o el técnico, alguien ahí que prenda y apague, ¿no? Porque la idea no es esa, que ustedes dominen su máquina, que eso es lo que les va a dar al final de comer, ¿no? Ese es un poquito lo que hacemos nosotros en todos los pueblos. O sea, dejar que los demás se apropien de la máquina, ¿no? Ya cuando ya no pueden arreglarnos, venimos nosotros, obviamente, y no los vamos a abandonar nunca, ¿no? Porque esto es uno de nuestros hijos mayores y el más grande, que nos ha salido muy grande. ¿Alguna cosa, ingeniero, usted quisiera agregar? Bueno, como tú ya conoces el pueblo, creo que por más que vengan varios proyectos, lo primero que tiene que estar es el agua, y a partir de eso ya viene la agroindustria, la educación y otras cosas, ¿no? O sea, este pueblo va a ser muy fuerte porque hay que aprovechar que les han dado el título, que a mí me parece mal, de pobres. Pero sí, aprovechemos, ¿no? Aprovechemos. Y los ayudaremos a aprovechar que sean quizás los más ricos, porque en la calidad de gente que tienen, yo me atrevería a decir que son los más ricos de toda la región, ¿no? Sí, yo quisiera decir algo. No es que no esté contento, porque me pareció una pregunta que no está. La cosa es diferente, ¿no? O sea, el agua, por más que llegue a Sondrío, es este aporte, ¿no? Sí, y tiene un poquito de agua que riegan todos, ¿no? Hasta el de abajo tiene que regar con el agua de arriba. Ahora, si el agua llega hasta la mitad, los de arriba van a poder regar más, porque los de abajo van a regar también con el agua que está llegando de la bomba. Entonces es una buena, una buena posibilidad. Y ustedes ya lo han visto, ¿sabes? Y la otra cosa es... todavía se me olvidó lo que quería decir. Acá en Sondorillo tienen 8 meses que no hay casi ni gota de agua, porque no llueve, al frente sí llueve. Y los días que hay lluvia, la gente tampoco va a usar esta máquina. Entonces, si hay lluvia, todos los pobladores se van y trabajan sus tierras durante sus 4 o 5 meses. Recién ahí entra a trabajar la máquina. Tampoco no es la máquina que va a estar todo el año, ¿no? Eso es lo que quiero decir. Entonces, va a estar cuando necesiten de agua. Y además, todo el trabajo se ha hecho con ellos. La gente del pueblo nota que es de ellos, ¿no? Cada uno ha visto la piedra que ha tirado. Cada uno están cargando tubos, se le cayó el tubo, recogieron. O sea, es un proyecto de ellos mismos. Y yo realmente, a la gente, yo no podía trabajar tanto como ellos. O sea, yo los veo ahí que en otros sitios están, trabajan su tiempo de trabajo y se van. Pero acá no, porque ven que es un esfuerzo. Tú vieras cómo han volado todo un cerro sin dinamita a punta de barrete, hermano, porque saben que es un trabajo para ellos. Un poco que eso nos compromete, y con ese compromiso, en nombre de nuestro y de la Universidad Católica, creo que esto va a continuar y los apoyaremos en todos los proyectos, no solamente de agua, sino tenemos proyectos de electrificación, de proyectos de educación, proyectos de sociología, todo lo que la universidad pueda ofrecer, ¿no? Un poco que ya lo hemos declarado un pueblo predilecto por parte de la universidad o por la parte nuestra, y hasta que ustedes no estén bien, estaremos continuando con ustedes, ¿no? Bueno, le agradecemos también. A ver, sí, para terminar una cosita. Este proyecto de Sondrío es un punto, el inicio de un montón de proyectos que todos los pueblos del país necesitan. Pero, como tú sabes, hay que ver para creer, ¿no? Tú ahorita lo has filmado. Ingeniero, una parte importante, según me he dado cuenta, he visto, ¿no?, el trabajo que usted realiza,
y también la compenetración que tiene con el pueblo de Sondorío. He visto una amistad, he visto que trabajan con alegría, trabajan con entusiasmo, trabajan con voluntad, y eso es muy importante dentro de los profesionales. Bueno, ya esto de antemano agradecemos a la Universidad Católica por tener esta clase de profesionales y también pues que esto sea imitado por las demás instituciones. ¿Algo que tuviera que agregar, ingeniero? Bueno, sí, nada más gracias. O sea, yo creo que lo único que le falta a estos proyectos es que difundan, que la gente pueda ver que realmente sí, desde abajo del fondo del río está subiendo el agua sin nada, ¿no? Y un montón de pueblos están esperando que esto funcione. Yo voy a seguir acá un tiempito, vamos a hacer el mantenimiento, como tú sabes, es una máquina muy grande. Y después vas a ver que Sondorío va a ser muy famoso, que ojalá que lo aprovechen también por la parte de turismo, solamente para venir a ver esta bomba que casi la mayoría del Perú lo necesita.